Como parte de los procesos de trabajo de campo que realizan los equipos que darán respuesta a los retos planteados en la sexta temporada de Innovación Abierta, 8 personas, entre estudiantes, docentes, facilitadores y mentores, visitaron las instalaciones del Jardín Botánico ubicado en Colonia Nuevo León, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Nueva Guinea, para verificar su estado y de este apuntar a una propuesta de certificación. En el marco de la sexta temporada de Innovación Abierta, se está trabajando con un equipo de estudiantes, docentes que están trabajando como facilitadores y también mentores de un grupo. En este caso, nuestro reto consiste en la certificación de un jardín clonal de cacao. El día de hoy estuvimos visitando el jardín clonal y pudimos constatar muchas cosas interesantes, ¿verdad?, acerca del mismo. Podemos saber el diagnóstico en el que se encuentra, pudimos ver las diferentes especies de cacao, ¿verdad?, con las que ellos trabajan. Y la idea es partir desde ese punto innovador también y tecnológico para que se puedan lograr los objetivos que nosotros queremos, que en este caso sería la certificación del jardín clonal. La Unión Cooperativa ha estado muy anuente a participar en el proceso, nos ha ayudado, ¿verdad?, para facilitarnos a una persona encargada del jardín clonal que conoce del campo, que conoce del ambiente, y esto ha sido muy enriquecedor porque también vamos a trabajar muchas giras de campo en conjunto con los estudiantes y los facilitadores para que este proceso sea todo un éxito. Estamos en el Jardín Clonal de la UCA para realizar un recorrido sobre lo que se presenta para así mismo poder lograr la certificación que ellos mismos necesitan para saber, conocer las variedades de cacao, identificación de plagas, control de sombra y diferentes materiales que se requiere para este procedimiento. A la Cooperativa de Unión Campesino, que es la UCA. La sexta temporada de Innovación Abierta está significando la oportunidad de impulsar la creatividad consensuada de cada miembro de los equipos, pero además que la Universidad Comunitaria Intercultural camine la palabra de trabajo desde y para la comunidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.